pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La canción de los necios. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Eclesiastés capítulo 7, verso 5. ¿Cuántas grandes verdades están esperando ser descubiertas por nuestro corazón para poder ser hecha realidad en nuestras vidas? Y sin embargo, ¿en cuánto despropósito nos vemos envueltos día tras día? Esta cita del libro de Eclesiastés, leída aquí delante en silencio y sin testigos, la considero, la medito y entiendo que esto es sabio, correcto y bueno para mí. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esto no es algo que leo sino algo que me ocurre? Que la película cambia un montón. Ninguno de nosotros queremos ser reprendidos ni nos gusta y muchas veces ni tan siquiera lo toleramos. Podemos entender, conocer y reconocer la sabiduría de quien viene a reprendernos y aún así muchas veces nos da igual, no queremos escuchar. Conclusión. En muchos casos nos colocamos el traje de pato y todo nos resbala. Saber lo que es bueno para nosotros y conocer nuestros errores, la mayoría de las veces no representa un misterio en nuestras vidas. De hecho, la mayor parte de las veces que nos enfrentamos a situaciones del orden de esto no puede seguir así, nuestra respuesta acaba siendo lo sé. Sin embargo, seguimos escuchando una y otra vez la canción de los necios y al final acabamos cantándola, porque siempre que estás mucho tiempo escuchando una canción, acabas por aprendértela y después acabas cantándosela a los demás. A nadie le gusta la reprensión en sí misma, pero tenemos que aprender a amar lo que representa. Dejar de lado esa dependencia de nuestra imagen y del qué van a pensar y ser serios para poder tener una actitud correcta ante la autoridad cuando ésta nos enfrenta a nuestros errores. Jesús hablaba con los fariseos y les decía: «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando». Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 13. Son palabras fuertes las que Jesús usó aquí, pero es evidente que cuando nos enfrentamos a grandes problemas no podemos andar poniendo paños calientes. Nuestras actitudes y maneras en ocasiones no están tan lejos de esta situación. Cada vez que cerramos la puerta a la disciplina, cerramos la puerta a algo más que al hecho de que nadie nos diga nada. Estamos rechazando la obra de Dios en nuestras vidas y siendo un claro tropiezo para nosotros mismos y para quien está a nuestro lado. Huyamos de la necedad y de sus dulces músicas, de esos cánticos a la autosuficiencia y a la vanidad. Y recuerda, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Proverbios capítulo 15, verso 14. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.